acá. Me ha quedado polvorito, mire. Grábelo así, así. Así, así. Porque la pantalla queda más grande. A ver si la pantalla queda más chiquita. Yo lo mando para que lo vea. Yo lo grabo y lo mando. Témelo aquí, témelo aquí. La chiquita, ¿eh? Le dije que la dejó aquí. No, pero yo no me la llevo a ningún lado. Entonces se la cogió alguna. No, pero nosotros no hemos ido de aquí. Se la guardaría yo otra vez. No, no, no. Pero ya que la dejé allí, yo sé que. La dejé allí la camarita. Mira, mira, ese muchacho. Yo se la vi aquí. Y le dije que la cabera y no le puse nada. Pero yo la llevé para allí. Está animada, mira. Esto tiene mejor gracia. Ahora sí se animaron, ok. Este es una orquesta animada, esta sí, así. Mira, está bonito. Mira, mira bonito.
inventó el bombillo. Aquí vivían las dos personas más grandes del invento del siglo pasado, Alba Edison y Ford. Ah, mira, ¿qué tal este carro? Mira, mira, mira. Ah, mira este. Esto es de la energía, la cosa de energía de aquí. La energía. La luz. Poquito y como tocante de duro, mire. Y eres en patines. Ah, eres en patines, ¿ves? Esta es la otra, FPL y son dos compañías de luz. Esta es la otra. Mira, un carro antiguo, este es un carro antiguo, mira. Hace un ratico, tengo mucho frío. Ve para el carro. Tiene un montón de personas, ¿no? Mire esta cantidad, mire, 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 mire. No. Oye, que participan más de 5.000 personas, imagínese. ¡Wow! Esto está buenísimo. Participan más de 5.000 personas, mire, pero digo yo que este es un gentío impresionante, vean. No nos fijamos allí, ni fijamos allí, vení. No, que aquí se ve. No, pero aquí se ve, vení, vení, vení. No, yo ya no veo bien. ¿Ah? Mírenlo aquí, venga, que aquí se ve mejor, venga, venga, venga. Aquí que se ve mejor, ven. Es que es mucha gente, mire qué gentío, mijo. Mire. Yo quiero un video, pero esto no sirve.
No, pero hay gente que mira, yo voy a haber metido la carrera porque hay gente que miraba caminando ahí, ¿ve? Estaban cansados. Y ahí va Superman, ve, Superman, los superhéroes van ahí. Ya van cansados. Ya van cansados, llevan dos cuadritas. Lo que pasa es que van trotando, ese es el problema. Tiene que estar uno preparado físicamente para. Claro. Mire, por ejemplo, los primeros a este, ya les cogieron como un kilómetro casi. Filtro, no, póngale video y listo y grabe y no más. No, no le ponga. Ah, ya. Ponete en el carro. Ve a prender el carro, venga. Es por Tres Ángeles, ve Tres Ángeles, mira, Tres Ángeles, ve. No, si saben, está más cansado que para mí. Ah, pero es que este desfile es como ya pedacitos, ¿o qué? Claro. Es que todavía no acaba de pasar la gente. Marina, es la Marina. Qué de... lindo. Es la Marina de Hormayer. Y este es el río Calosahatchie. La Marina de Jormán y el río Calosahatchie. Este es el edificio, aquí son apartamentos que venden, hay apartamentos de dos cuartos, dos baños en $300,000 en este edificio. Wow. Y hay otro que es de tres cuartos, no dos cuartos, dos baños, que vale también 200, 200, 300 y 400 se consiguen no, apartamentos voy a ahí. El de 200 te voy a comprar. Y, y tiene vista al río, muy bonito, que tiene, se ve vista al río muy bonito. Mira que, están, mira que allá están como parados, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí, hay un, poco hay un montón gente. De gente, por eso digo yo, es la gente del desfile que están acomodando ahí para salir de ahí. Ya, es lo que creo que van a salir de ahí, pero ya son las 5 y no han salido. Ya se va a ir el sol. Nos vamos a quedar sin sol ya. ¿Ah? Allá hay un barquito que sale en un tour, pero yo vengo y nos venimos un domingo, nos vamos en un tour de eso. Está incluida la comida y todo ahí. Es un tour que la dan aquí por el río, sí. ¿Llega a dónde? Allá a Bonita Spring. No, ese tour lo llegan aquí, vuelven y lo traen una. En Bonita también hay un tour, ahí, o sea, en Bonita, en Naples hay otros tours pues diferentes. Este es un barco que sale de aquí, pues tiene varios tours, pero hay un tour que sale y... ¿Será ese barco que está ahí? No, el barco no se ve de aquí, de esta casita enseguida está el barco, un barco grande, un barco con restaurante, entonces... Porque aquí hay uno, míralo aquí derecho, sí, que es diferente hay barco grande, a sí. todo, yo no pero sé... Este, lo... Pero ese barco es más grande, ese barco es más grande que... Esos barcos son grandes, pero este barco es mucho más grande que los... No, yo los cojo allá también, en New Jersey me montaba, nos dan la comida, hay de almuerzo y de cena, dos tiempos. Usted a las 12 del día y regresábamos a las 4 de la tarde. ¿Usted ha ido a Cayo Hueso? No, no sé dónde. Bueno, Cayo Hueso es la última puntica de Estados Unidos. Ah. Donde termina Estados Unidos, ahí termina Estados Unidos y empieza Cayo Hueso, está como a 40 millas de más de Cuba. Es la última puntica que hay. Entonces de aquí salió un barco a Cayo Hueso, que es lo último, el último punto de Estados Unidos, ¿verdad? De aquí para abajo lo último, donde termina Estados Unidos. Se llama Cayo Hueso, pero eso, ese paseo tiene que ir un día, volver otro día, casi mínimo un día, uno o dos días allá, porque o sea, no, se queda uno allá, tiene hotel y todo. Tiene hotel y todo, son como 3-4 horas de aquí, entonces, porque es que no le da, usted se va y vuelve el mismo día, si puede hacer ir y volver el mismo día, pues muy cansón, digo yo, porque
En un paseo que puede ser uno a Cayo Hueso. Y aquí en un barco. Tiene que ser un sábado o un domingo que usted no trabaje. Usted trabaja de lunes a viernes. Yo trabajo martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado, domingo y lunes, yo estoy libre. Un fin de semana. Mire, era una niña corriendo. Eso es lo que hace mi sobrina. Tiene 46 años y corre. ¿Corre, pero corre profesionalmente o corre...? Corre con los Ronnie en Barranquilla. Eso tiene 4 años y está corriendo. Mi hermana es Sandra, es la mayor de Sandra. Sí, Sandra es la menor. Sandra es la segunda. ¿La segunda? Después viene un varón y la última es una nena de 33 años. Sandra, o sea, Sandra está... El papá de Sandra es... Mi hermano mío. Es hermano tuyo. Mi hermano mayor. Ay, no. Lo que pasa es que este desfile termina es aquí. Aquí termina el desfile. Ah, es que no sabía yo. Mira que tan bonito eso. Mira que se ve bonito que hay llanta, mira. Muy bonito eso. Las bicicletas. Por eso, mira que tan bonito que se ven las bicicletas, mira. Qué bonito eso. Mira una bicicleta gigantesca, ¿eh? Bicicletas viejas. Muy bonito que se ven esas bicicletas. Mira todos con lucecitas, mira que tan bonito. Muy bonito. Mira, con un casco iluminado también, ve cascos iluminados, ve. Un casco echando luz, mira, un casco iluminado, mira los cascos de la gente iluminado, ve. Qué bonito se ve, ¿no? Sí. Qué chévere. Eso está muy bien, ¿no? Sí. Mira, un carrito chiquito, ¿eh? Sí, ya lo veo, mira qué lindo. Y está grande, mira que participan como 3.000 personas, ¿eh? En este desfile. Ya que aquí termina, ¿eh? Aquí termina, por eso es que yo dije que salía a las 5, lo que pasa es que salió a las 5, pero claro, no, aquí llegó de último. Claro, ah. Mira qué chévere, porque... ese del paraguas. Ay, mira qué tan bonito. Es que sí salía a las 5. Es que tiene el aquí en la cosa esta, mire. Ah, sí, sí, y sí. El saco. Sí, el saco, todo, sí, sí. La bicicleta, ¿no? La bicicleta iluminada, mira todo adelante, lo de atrás, muy bonito eso. Muy bonito. ¿Para qué? Para que en San Barranquilla saque un disfraz de pura Vito Mundo. No, y todo el mundo, y mira qué cantidad tan impresionante de bicicleta. Pero mire que la gente está, nadie se pasa, todo el mundo quietecito de lado a lado. Mire que todo organizado. Sí, sí, sí. Y todo organizado. Mira, me pongo aquí porque esta brisa que viene de ahí le tapa a uno la brisa de la playa, la brisa del mar. No, esta brisa sí. Aquí terminó los carritos, ya, ¿cómo se llama? Tamayo. Tamay. Selmi, sígame. Lo muy bonito esto de la bicicleta, yo no había visto esto de la bicicleta. Estamos hablando de bicicletas iluminadas. Yo nunca lo vi. Mira, ese haciendo pirueta, mira, ese haciendo pirueta, mira. Ah, sí. Haciendo pirueta, mira, se paró el niño. Ay, mira, estos polis, mira, estos caballitos. Mira, un caballito chiquito, mira. Mira, con un burrito, un caballito chiquito. Son caballos. No, son polis. Hay un chiquito, poli. Mira, mira cómo hace una bicicleta allí, se para y hace pirueta en la bicicleta. Sí. Ah, muy bonito esto. Lo que pasa es que ve detrás de. Cuando hay caballos, llevan mantenimiento, mira, llevan mantenimiento. Sí, siempre que hay caballos.